feo, muy feo. Vivir en la calle creo que fue lo peor que me pasó en la vida. He conocido muchas cosas, hasta la maldad, y cosas buenas también, pero es muy feo vivir en la calle. Se ven muchas más familias, muchas más mujeres, ves ranchadas nuevas que tienen su ropero, su cocina, su cama, la gente que recién entró a transitar la calle y que es producto de las políticas neoliberales del gobierno. Ahora estaríamos rodando por 8.000 personas en situación de calle. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene un número mentiroso, muy mentiroso. Más o menos creo que este año decía que era, hicieron un conteo y dijeron que había 1.000 personas en situación de calle aproximadamente. Para nosotros es muy importante el número, porque si no sabemos el número real de personas en situación de calle, nunca vamos a poder, el subsidio que llega no va a llegar nunca. El objetivo de la jornada es, además de juntarnos, conocernos, visibilizar la problemática, también es el acceso directo a cuestiones muy básicas de derechos humanos y constitucionales, como es el derecho a la identidad, o sea, se puede gestionar un DNI, el derecho a la salud, que bueno, hay un grupo de atención primaria que está trabajando acá y que si es necesario se va a hacer alguna revisión en hospitales, se le va a explicar cómo es el sistema de salud en ciudad. Hay un compañero que está haciendo lentes, calculamos entre 40 lentes gratis que se van a entregar. Y bueno, y también la cuestión del acceso al subsidio habitacional, el decreto 690, que se está haciendo la derivación y el informe social para que puedan ir a Pavón Entre Ríos con él a gestionar el subsidio habitacional. Y el momento de interesarnos un poco de quizás mucha gente a la que nos cuesta llegar y que hoy se están congregando acá en Constitución para informarse básicamente, para compartir y para acceder a esos beneficios que no les llegan. Nombre. Jeremías, yo vengo de Red Puente, Flor me ha internado en el centro de rehabilitación en todas partes y nunca me sacó adelante. Pero Puente Flores me sacó re adelante, pude dejar más la droga, me pude andar más limpio. Ahora ya me hice mi documento, todo, ahora este año ya me anoto a la escuela, gracias a Puente y bueno, nada más. Donde está el cartel de Proyecto 7, aquellos que quieran almorzar o comer algo, después que hagan su trámite, está a su disposición a partir de la 1. Mi familia son de, bueno, mis tres hijas, mi señora de 26, mi hija de 6, mi hija de 1 año, mi hija de 3 meses. Y bueno, hace poquito estoy en la calle, me quedé sin trabajo y no tengo recursos. Estoy viviendo a ver cómo puedo hacer y a ver si me pueden dar una solución acá y si hoy o no sé, o mañana me pueden dar un techo porque la situación está re difícil. La comida lo de menos porque la comida se consigue, pero el techo es lo difícil. Pensar en una persona en situación de calle es hacerse cargo de que esa persona no tiene derecho al agua, no tiene derecho a la salubridad, no tiene derecho a la alimentación, no tiene ningún otro derecho. Cuando estás en la calle, todos tus otros derechos también están siendo vulnerados.